¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Conmigo, con Tinder. Sí, ya. Estamos aquí con un nuevo juego también, un nuevo juego. El juego se llama Cuatro Fotos y una Palabra. Seguro escucharon este juego, o algunos ya jugaron y así. Estamos aquí con un juego nuevo para el canal, ya. Sí, como dije. El juego es Cuatro Fotos y una Palabra. Uf, no sé por qué estoy repitiendo. Ya, continuamos con el juego. Sí, empecemos con el juego, ¿ves? Hace años que también este juego he jugado, cuando era popular, ahora regresamos con los años, ¿sabes? Vamos a ver qué es o vamos a ver si podemos resolver los niveles. Vamos a ver cuántos niveles podemos resolver lo más rápido posible. Ya, empezamos con el video. Enigma diario, ¿ves? Alcanza el nivel 11 para desbloquear el enigma diario. Ya, bueno, comencemos con. Sí, nivel 11 dice. Entonces, ya, comencemos. Estamos en el nivel 1. Según veo, es un ratón, entonces esa debe ser la respuesta. A ver, jugar. Ya, cuatro fotos. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Toca las letras para solucionar. Ok. Ya ves, R, A, T, O, N, obviamente P. ¿Ves? ¿Lógico o no? ¿Ves qué dice? Ya es lógico, pero ahí está todo, se refiere a un ratón. Ya continúa, cuatro monedas nos dio. Ya continuamos, a ver, segundo nivel 2. A ver, aquí qué están haciendo. Aquí podemos ver un señor con música. Alguien escucha música, hay un reggaetón DJ, supongo música. Aquí partituras de música, en total es música o no. Música. ¿Qué dije? 4. Muy bien, me dice. Qué bien. Si ustedes han sido más rápido que yo, chocarás. Ya ves aquí, nivel 3. A ver, aquí, diente, diente, diente. No, obviamente no diente, pero podemos ver que todos sonríen, así que sería sonrisa. Sonrisa. ¿Qué dije? Ya, continuamos. Sigue, 4 monedas nos dan. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está haciendo aquí? Está con su laptop. Ok, este laptop me parece familiar. Ya, aquí está un bebé. Ya, aquí un dog, un perro, supongo. Y aquí una señora, no sé, en el pasto. Así que todos están durmiendo. Dormí, supongo, ¿no? Dormí. Sí, dormí. Listo, siguiente. Usa comodines para insertar letras correctas con monedas. De regalo obtendrás sus primeros comodines gratis. Ok, muchas gracias, jueguito. Muchas gracias, juego. ¿Ya ves? No, pero no quiero apretar. ¿Por qué quieres que apriete? No me obligues. ¿Por qué me obligas, hijo? Ya, me obliga. ¿Qué podemos hacer? Uf, pero ya lógico. A ver, ya te. Y todo nos dice aquí: un bolígrafo con tinta. Supongo aquí un impresor. Aquí no sé qué es esto. Si ustedes saben, díganmelo en los comentarios. Y esto es una huella de un auto, supongo. Pero todo en común es una tinta. Tinta. Fantástico. Uf, qué bien me fail. Fantástico, ahora me dice. Nivel 6. Aquí está esto. Un rodillo, si no me equivoco, es esto. O rodilla o rodillo. Rodillo, supongo. Esto es pintura que ha caído de no sé de dónde, y una niña pintando. Aquí hay manos felices, multicolores y así. ¿En total sigue colores o qué? ¿Pintura? Pintar, supongo entonces. Sí, pintar. No hay mucho espacio para pintura, sino voy a pintar. Ya, excelente, nos dice. Uf, qué bien. Ya, siguiente. Nivel 7, ¿ves? Sándwiches, hamburguesas, supongo. Zapatos. Mariquita, ¿no? Mariquita. No les estoy diciendo mariquita, no se confunda. Estoy diciendo que este insecto es mariquita, si no me equivoco. Y esto es calcetines, medias, no sé. Sí. Ya, común que tienen es. Ustedes ya saben. Si saben, a veces yo les doy tiempo que lo digan antes que yo. Ya, les doy unos segundos. Ya, bueno, ya, yo ya sé, ya rapidito voy y ya. Ya, si ustedes dijeron par, esa es la respuesta. Nos dice genial ahora, qué bien. Si ustedes ya sabían, chócala. Si no,
Bueno, sigamos con los juegos. Estamos aprendiendo poco a poco, aprendemos. Hacemos trabajar nuestro cerebro, nuestra mente. Ya, continuamos. Aquí hay un auto. Atletismo. Ya sé, que okay. Un pantera, creo, ¿no? O guepardo, sí. Entonces, todo es velocidad, si no me equivoco. Pero no hay letras de velocidad, entonces sería correr. Tampoco no hay correr, entonces. ¿Qué sería? ¿Ves? Velocidad. Rápido. ¿Hay esa palabra? Rápido. Ah, sí hay. Qué bien, Upe. Porque, nos, porque en sí sería correr o velocidad o así, pero. Rápido, ok. Ya, excelente, nos dice. Qué bien. Ya, sigamos. Y aquí se está haciendo. Esto es salto largo, creo. Ancho. No, no sé. No sé bien, pero es un salto. Un tipo de. No sé qué tipo de salto, pero es un salto. Ya, aquí también, aquí y aquí. Y entonces es un salto o no, o saltar. Saltar. Ya, acción, sí. Ya está, continuar, sí, fantástico, nos dice. Cuatro monedas, vamos. Hasta ahora no usamos el comodín. Nos hizo usar a fuerza, pero no quisimos, pero. No quiere usar, pero al final nos obligó el juego. No sé por qué. Ya, continuamos. Te has atascado en este enigma. Tus amigos pueden introducir la palabra por ti. Pregunta a tus amigos. Pregunta, amigos. Ya, pero yo no tengo amigos, como dice Burro. Es que yo no tengo amigos. Ya, continuamos. No, no, por ahora no. Nosotros podemos, ¿sí? Nosotros podemos. Nosotros podemos. Y aquí dice aquí. Esto, esto, esto y esto. Esta es una señora, no sé qué hace, nos mira, está posando seguro. Esta es una hoja, no sé, no sé cómo se llama eso, pero sé su nombre, pero no me acuerdo. Ya esto está no sé, algo está haciendo esto. Entonces sería, ¿qué sería? La señora está así. Viaje ancho, largo, pegar. No, si es introducir una letra incorrecta, pulsa sobre ella para eliminarla. Entonces el juego nos está ayudando indirectamente. Nos está diciendo que está mal esta letra, entonces supongo que sí. Entonces no es P, no empieza con la P. Entonces meditar, viajar, viaje, no hay viaje. Entonces, ¿qué sería? A ver, si ustedes ya lo hicieron, les felicito. Pero ahora yo estoy pensando y no sé qué es o qué. La respuesta, ¿sabes? Nivel 10, ¿sabes? ¿Qué sería? A ver, ustedes también piensen. Si ya lo hicieron, los felicito, como dije antes. Ya continuamos, ¿sabes? Aquí, pues, ¿sabes? Nos tomamos unos minutos. Tomémonos unos minutos para pensar. Y amigos, amigas, ¿sabes? He pensado todo y la verdad, no sé qué. ¿Qué palabra es aquí? Si ustedes lo saben, los felicito, como dije, pero ¿qué palabra sería aquí? Creo que hasta aquí dejaríamos el video, porque yo ya no sé qué sería. Sí, en el próximo video ya lo resolveremos. Sí, hasta el próximo video ya estaré pensando qué es esto. Sí, ¿qué palabra podría ser? Ya, entonces, ¿sabes? No hay nada, ¿pero qué sería? ¿Tener? No, tener no. Entonces, yoga, pero no yoga. ¿Qué dice? ¿Pero aquí? ¿Qué está haciendo? Aquí está abriendo. Abrí, a ver, vamos a ver, vamos. Ah, no hay. Ah, entonces, ¿detener? Aquí hay viajes, lugares, siempre, ya, no sé. Bueno, amigos, lo dejamos para el próximo video. Sí que está. Uf, utilicé los comodines para no quiero arriesgarme. O utilizamos. Ya vamos. Ay, no, es que algo. Ya vamos a utilizar. Y si nos atoramos en uno de los niveles siguientes, ya dejamos el video. Ya ves. P, ya ok. P, ¿qué sería entonces? P. Estaba bien, entonces, ¿por qué juego hace rato me ha corregido? Me ha dicho si estás mal, así corrige. Entonces no es P, entonces ya ponte. Po, po,
no piensen lo peor, poñer, no sé qué sería eso. No sé qué sería. O no sé, ¿qué sería? Pero sí, pero sería utilizar todos como dines. Ya, pero, ay, ¿qué sería? Ya, ustedes ya pensaron su duda, ya lo sabían, o también no como yo, pero supongo con esta palabra ya lo resolvieron, con esta pista, o comodín. Ay, ¿qué sería? Ya bueno, dejamos para el siguiente video, amigos, amigas. Ya sabemos al menos a P, pero hemos utilizado un comodín, así que, no sé qué decir. Ya, amigos, entonces, hasta aquí dejamos el video. En el siguiente video ya continuaremos, y hasta entonces ya habré suelto, sí, supongo que sí. Ya, amigos, amigas. Si vieron este video hasta este momento, gracias por el video, en serio, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video, con más videos, con diferentes juegos y así. Suscríbanse si les gustó el video y dejen su like y comentario. Como dije, os voy a ver con mucho gusto. Gracias por el video hasta ahora y nos vemos en un próximo video. Chau. Sí, chau. Te felicito si lo hiciste. Chau.